Fue un acto de desesperación de alguien que quiere vivir. Muriendo de dolor aquí, pero aquí estoy firme porque tengo la esperanza, porque quiero vivir. Descubrir su seno carcomido por un cáncer avanzado fue la manera en que la señora Elizabeth quiso llamar la atención de los medios de comunicación que cubrían una protesta por la falta de medicinas. Esto es grave, esto no es de juego. El gobierno no puede seguir jugando con la vida de los venezolanos. Los efectos del cáncer en su cuerpo, que no ha podido combatir desde hace 8 meses que descubrió la enfermedad, la tienen condenada a muerte si no recibe ayuda. Claro que si ella no se recibe ese tratamiento, mi esposa va a morir. Estamos claros en eso, estamos luchando por la vida. Una imagen que se hizo viral en las redes sociales y que puso de nuevo el foco en el terrible drama que viven miles de pacientes con cáncer que siguen sin tratamientos médicos por la escasez de medicinas. Las mujeres con cáncer de mama son diagnosticadas tarde y luego de ser diagnosticadas no hay la quimioterapia necesaria. Llevaba más de un año que los medicamentos oncológicos no llegan al país. Quisimos hablar con la señora Elizabeth, pero solo su esposo acudió a la cita, pues ella fue internada en una clínica para comenzar su tratamiento oncológico luego de conocerse su caso. Ella dice que si se muere en Dios, en Cristo, va al cielo, pero yo no lo acepto. Yo quiero que mi esposa viva. Gracias al generoso corazón de muchas personas, Elizabeth ha logrado recibir ayuda. Su esposo incluso está ayudando a otras personas que están en una situación similar al de su esposa. Una ayuda que esperamos no sea tarde para salvar su vida. Y así como ella, son miles los pacientes que tienen sus vidas en jaque por una enfermedad que no espera y no perdona si no es tratada a tiempo. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Primer Impacto.